Así un poco carácter informativo, os comento que me vais a estar viendo con este mismo look tanto en el vídeo de hoy como en el vídeo de mañana martes, ¿vale? Porque aunque sea martes, mañana también tendréis vídeo nuevo en el canal. Y en el vídeo del miércoles podréis ver todos los productos que llevo en el rostro. Al igual que si queréis saber por qué la base de maquillaje está un poco diferente al cuello, tendréis que esperaros ese vídeo. Aparte, creo que es un vídeo que os va a gustar bastante el del miércoles, porque bueno, lo he hecho la verdad que con todo el cariño, al igual que todos los vídeos, pero creo que es un vídeo que también vais a disfrutar mucho, así que también acordaros que el miércoles tendréis este look completo en el canal. Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando mis recomendaciones de paletas de sombras de ojos low cost. La semana pasada también os enseñé este vídeo con una firma low cost, que ahora os comento un poco la diferencia entre low cost y alta gama. Sé que los precios a veces no son muy low cost, pero también lo quiero dejar claro en este vídeo. Pero bueno, la semana pasada subí también este vídeo con una alternativa de una firma low cost y el resto de productos de alta gama. Así que en caso de que queráis ver más opciones, en la cajita de información os voy a dejar el link directo a ese vídeo. Así que nada, chicos, espero de verdad que os guste este vídeo y si queréis ver cuáles son mis recomendaciones, quedaros a ver el vídeo, que empezamos. Así que antes de comenzar con las opciones, un poco diferencia para mí entre low cost y alta gama. Por desgracia, a día de hoy las firmas low cost, los precios están un poquito elevados de algunos productos, ¿vale? Creo que se les está yendo la olla con algunos de ellos. Sí que hay a veces que hay productos de buena calidad y creo que por el precio que está estipulado no está mal, porque de verdad que estás obteniendo muy buena calidad de producto, pero hay otras veces que por supuesto se les va el precio y luego tú ves el producto y dices, no es para tanto, para eso me gasto un poco más y me voy a Sephora y consigo algo de mejor calidad. Entonces, con esto lo que quiero decir es que sobre todo con la firma de Milani, porque cada vez que menciono las paletas de sombras de ojo de Milani, hay alguna persona que me dice, Milani no es low cost. A ver, las paletas, vale, son 20 euros, lo entiendo, no es muy low cost, porque low cost suele ser de 10 para abajo. Pero Milani en sí, la firma de Milani es una firma low cost porque se vende en sitios de perfumerías, droguerías, drugstore en Estados Unidos, CVS, Walgreens y esas cosas. Entonces la firma de Milani, al igual que Maybelline, al igual que L'Oreal, al igual que Wet n Wild, al igual que Physicians Formula, que es una firma cara, siguen siendo firmas dentro de lo que es low cost, de lo que es el englobado que podemos decir dentro de low cost. Y firmas de alta gama serían las que se venden en la parte de maquillaje de alta gama de Ulta o en Sephora o en webs a lo mejor de productos un poco más de alta gama, pues rollo Anastasia, Kat Von D, Urban Decay. Eso para mí es una firma de alta gama, y una firma low cost pues serían las que os he mencionado. Como os digo, los precios sé que últimamente de algunos productos pues se les eleva un poquito, pero en sí la firma en general suele ser low cost, ¿vale? Los productos que me menciono en este vídeo son todo low cost, todo lo vais a poder conseguir, creo que la amplia mayoría en tienda y si no online, como os he mencionado antes, excepto una paleta que os voy a recomendar al final del vídeo, que se sube un poquito de precio, pero creo que son 30 euros, pero de verdad creo que merece la pena, ¿vale? Pero me la vais a permitir que la mencione porque la semana pasada se me olvidó mencionar en ese vídeo. El resto de productos que voy a recomendar ahora mismo son súper, súper asequibles y son productos de muy buena calidad, ¿vale? Entonces con esto creo que es buena idea también tener estos dos vídeos en el canal para que podáis tener una alternativa de precios más asequibles y otra alternativa de precios un poquito más elevados, ¿vale? Entonces que cualquier persona se pueda sentir cómoda, feliz, alegre de poder encontrar una paleta que le guste y una paleta que sobre todo pueda disfrutar y que es para lo que estamos. O sea, los vídeos en YouTube es para eso, que paséis un buen rato, que podáis disfrutar y sobre todo también que sepáis en qué productos podéis invertir el dinero y sobre todo productos de buena calidad. Entonces pues nada, espero de verdad que este vídeo también os guste y sobre todo que encontréis alguna parte de las que mencioné que de verdad merezca la pena. Entonces, vamos a comentar primero por Revolution, que sería la firma que más productos os tengo que mencionar, ¿vale? En estos últimos años, yo me acuerdo cuando empezó Revolution, había productos que eran como no para tanto, pero a día de hoy tiene muy 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 buenos productos. Creo que la calidad cada vez que van sacando nuevas colecciones va aumentando diariamente, así que tengo bastantes opciones de paletas que creo que os pueden gustar y creo que cualquier persona va a disfrutar. Y bueno, vamos a comentar primero por las minis de aquí. Entonces, estas paletitas principalmente creo que son una monada, me gusta muchísimo el diseño que han creado. Tenéis varias tonalidades, creo que hay entre 4 o 5 en total, y bueno, dentro de ellas tenéis muchas sombras, ¿vale? Aunque sean chiquititas, el espacio está aprovechado a la perfección y es algo que agradezco en el alma. Así que una vez que abrimos la paleta tendríamos el espejo, que viene súper bien, y las sombras. Dependiendo de la paleta vienen más mate o más sombras con shimmer, pero tenemos pues esta de aquí que sería de tonos más cálidos. A ver, que os haga un par de swatches que los podáis ver, ¿vale? Así que tendríamos esta como de tonos un poquito más cálidos. La siguiente alternativa sería de tonos un poco más neutros, ¿vale? Los únicos así más diferentes sería este morado y este color un poco más anaranjado. Pero los tonos con shimmer son extra cremosos y los mate también. Así que esta sería la siguiente, que seguro que os gusta.
Y la última que tengo ahora mismo en mi poder para poder enseñar es de tonos rosaditos. Y esta personalmente junto con esta creo que son dos de mis favoritas. Así que esta es la última que os quiero también enseñar. De todas formas, en la caja de información, como os voy a dejar el link directo a la página web, podréis ver el resto de tonos que hay, por si acaso preferís otras tonalidades. Pero eso también sería muy buena opción. Aparte, estas paletitas, por el tamaño que tienen, vienen bastante bien tanto para meter en el calcetín o a lo mejor crear una cajita con varios productos que queréis regalar a la persona. Creo que también es buena alternativa. Y si os la queréis autorregalar, pues también es buena alternativa porque son muy buenas paletas. Ahora, de aquí vamos a pasar a estas paletitas de aquí, que ya las he recomendado en muchísimos vídeos. Estas paletas tienen una calidad increíble y creo que son 5 euros, me parece, si no me estoy equivocando. Son súper baratas y tenéis muchísimas sombras, así que os voy a recomendar 4 en particular, pero no sé cuántas tenéis y son como 10 paletas diferentes. O sea, hay un montón dentro de esta línea que son muy buenas. Esta de aquí sería la primera, que se parece un poco a la Soft Glam de Anastasia, ¿vale? Es muy parecida en algunas tonalidades y tenemos una buena variedad entre tonos con shimmer y tonos mate, aparte del negro básico de poder dar un poco más de intensidad y oscuridad. Estas son extremadamente cremosas, enamorada. Os digo que estas paletas no vais a fallar con ninguna de ellas, o sea, cualquier paleta que escojáis, seguro que los tonos os van a gustar y os digo que la calidad de la sombra es alucinante. Luego, si os gustan más los tonos moraditos, tendríamos también la Visionary y esta, si consigo abrirla, que no se me resbale ahora. Tenemos también fila de arriba con tonos mate, luego hay algunos shimmer, ¿vale? Para que puedan dar algo más de brillo y que destaque más en cualquier look. Pero como veis, todas tienen muy buena calidad y es que amor total. Ahora, la siguiente que os tengo que también mencionar, esta es la Basic Mattes y esta creo que es una básica que cualquier persona debería tener dentro de su colección porque principalmente muchas de las paletas que tenemos a día de hoy tienen muchísimas sombras con shimmer y tener una paleta básica solamente de mates viene muy bien para poder combinar con esas otras paletas que podamos tener, así que esta creo que es perfecta para poder tener dentro de la colección y creo que es una paleta que cualquier persona que ya tenga mucho maquillaje la puede disfrutar y le puede venir de lujo. Y como veis, todas las sombras son muy cremosas y se trabajan súper súper bien. Así que esta creo que de verdad que es una básica que deberían de tener dentro de su colección. Y bueno, la última, ¿por qué no? Recomendar también la que se parece a la de Anastasia, la Modern Renaissance. Esta también es una paleta que creo que me encanta porque tenemos algunos tonos rosaditos, otros que son un poquito más neutrales y luego ya estos dos que les dan un poco un toque diferente a cualquier look. Así que esta también creo que es una paleta que podéis disfrutar y os puede gustar perfectamente. Solamente voy a recomendar estas 4 para no alargar el vídeo una barbaridad, pero como os digo, hay opciones para aburrir, ¿vale? Aquí hay 4 más y creo que tengo alguna más guardada por los cajones. Son muy buenas paletas, muy buena fórmula y tenéis un montón de variedades y un montón de looks diferentes que poder crear con cualquiera de ellas. Ahora, tenían que estar en este vídeo, por favor. O sea, ¿visteis el vídeo del viernes pasado? Si no lo visteis, teníais que haberlo visto. Estas paletas son flipantes. Tenéis una tercera opción con el packaging totalmente plateado, pero son unas paletas alucinantes. La calidad de estas sombras no tiene nombre. O sea, estas paletas son flipantes. Entre estas dos, esta que es la Gilded, para mí es la mejor porque tiene mejor abanico de tonalidades dentro de los tonos mate y tonos con shimmer. Pero no me digáis que esto no es cremosidad y esto no es pigmentación, por amor de Dios. Así que esta, ni que mencionar, que está dentro de la lista. Y la otra, que es de tonos un poquito más rosaditos, también es muy bonita. Lo único que a mí en esta fila de abajo me faltaría algún mate extra porque solamente viene este tono y este de aquí. Si no, combinar esta de aquí con la de mates, regalo perfecto. Pero bueno, de esta también, a ver, os voy a enseñar 3 swatches así rapiditos que los podáis también ver, ¿vale? Os digo que son muy cremosas, tienen ese efecto metálico perfecto y son sombras que la vais a poder aplicar con el dedo y con la brocha sin ningún tipo de problemas. Así que esta calidad de sombras también, vamos, ni que mencionar que están recomendadas. Ahora, vamos a pasar a las paletas que han hecho en colaboración con algunas bloggers. Principalmente os quiero recomendar esta, que es la que han hecho en colaboración con SoftX. Esta chica no la conocía y cuando empezó a crear los vídeos junto a Revolution, o las, mejor dicho, cuando empezó a colaborar con Revolution con las paletas, empecé a seguir su canal y es una chica que me gusta muchísimo los vídeos que hace. Y bueno, esta es una de las paletas que ha creado últimamente con ellos y como veis, tiene también mucha variedad de tonalidades. Por eso os digo que es muy importante el tener un mate en tu vida,
para poder combinar con paletas de este estilo. Está bien porque tenemos esta fila de aquí, vale, todo de tonos mate, pero luego tenemos muchísimos tonos metálicos. Yo siempre me voy al verde, soy la tonta de los verdes, me encanta. Pero bueno, como os digo, tenéis también muchos tonos metálicos dentro de la paleta para poder combinar con esos tonos un poquito más básicos y un poquito más naturales. Y creo que esta paleta, para alguien que de verdad le guste experimentar y le guste variar un poco con el look que quiera hacer, creo que es una paleta que seguro que puede disfrutar. Y antes de terminar con dos paletas de iluminadores que también menciona de la línea, sí o sí quiero mencionar la paleta nueva que sacó en colaboración con Petra. Y esta principalmente es por el número de tonos que vais a obtener dentro de la paleta. Creo que este tipo de diseño tiene que ser el diseño que las próximas firmas vayan sacando próximamente, porque así se aprovecha una paleta de verdad. O sea, esto es la mejor manera de poder aprovechar una paleta. Muchas veces dices, bueno, el espejo está bien, está mal, quítame el espejo, dame más sombras y soy feliz totalmente. Esta paleta, como podéis ver, en la parte de aquí abajo tenemos tonos un poquito más naturales, con mates y con shimmer, y en la parte de arriba tenemos ya algún tono que pueda destacar un poco más cualquier look y que podamos combinar también con muchas sombras. Creo que con esta paleta no necesitas más, ni paleta de mates ni nada, sino que con esta ya sería feliz la persona que lo pueda tener. Y creo que es una paleta que de verdad merece muchísimo la pena, y sobre todo porque no te esperas. O sea, tú abres la paleta y no te esperas que le falte el espejo. Dices, madre mía, me da igual el espejo, dame más sombras. Y para terminar, también os quiero recomendar paletas de iluminadores, que creo que son flipantes. Sobre todo si os gustan los iluminadores, estas paletas las podéis disfrutar. Dentro de esta hay otra versión más, que es la que yo utilizo, pero no sé dónde narices la he metido. Así que os voy a enseñar esta, ¿vale? Pero la que es el packaging dorado es la que más me gusta a mí, pero no sé dónde la he metido ahora mismo dentro de la colección. Bueno, estas son, son iluminadores que tienen como un efecto un poquito marble, ¿vale? Pero por favor, esto, aquí flipáis, ¿vale? Así que esta sería para pieles un poquito más oscuras, porque son iluminadores un pelín más oscuro, pero la paleta que viene en el packaging dorado sería para pieles un poco más claras. Por eso digo que la otra es la que mejor me queda para mí, pero si sois gente un poquito más morenitas, esta sería la mejor opción para vosotros. Y luego, por último, esta de aquí de Sof, que esta creo que fue de las primeras que sacó, con la primera paleta que sacó, y esta también está muy bien porque hay un abanico de tonalidades bastante bueno. Esta sobre todo viene bien tanto para sombra de ojos, por supuesto, pero para poder combinar y customizar el iluminador que tú quieras. Hay varias fórmulas, estas de aquí abajo son similares a la paleta que os acabo de enseñar, y estos tres de arriba tienen la fórmula un pelín más cremosita, pero todos, como podéis ver, tiene muy buena intensidad. Si sois de pieles claras, a lo mejor esta de aquí la podéis sacar un poquito más partido, porque podéis combinar más los tonos, ¿vale? Y de pieles oscuras, la anterior sería la mejor alternativa. Ahora, de Revolution vamos a pasar a otra básica que también tendría que estar en estos vídeos, que es ColourPop. Solamente tengo ahora mismo en mi poder estas cuatro, pero os voy a poner luego algunas recomendaciones por aquí, o si no salen en pantalla, las dejo linkeadas en la cajita de información, porque he hecho un pedido con más paletas que tenía ganas de poder probar. O sea, esto es un desastre. ColourPop me mata, pero es así. Son sombras muy buenas. Entonces, os quiero enseñar cuatro de mis favoritas que creo que os puede gustar, tanto básicas como un poquito más con algún tono diferente. Entonces, comenzando por las básicas, se podría decir las más neutrales, la primera, que esta creo que es una recomendación de año tras año, pero sigue siendo muy buena, es I Think I Love You. Y esta paleta me encanta porque tenemos básicos de transición, nuestro negro, pero luego también tenemos otros tonos con ese acabado un poquito más intenso, ¿vale? Que le va a dar ese brillo y esa diferencia al look que podamos crear. Así que tenemos para poder crear looks totalmente mates o looks ya con un poquito más de brillo e intensidad para el maquillaje, y me da igual la sombra que escojáis, que todas tienen muy buena pigmentación. La siguiente es Double Enter, y esta es similar a la anterior, lo único que esta sería un poquito más de tonos cálidos, y aquí tendríamos un poco una diferencia o un mix de tonalidades, ¿vale? Son parecidas, pero a la vez algo diferentes, así que esta también sería muy buena recomendación. En esta parte tenéis más tonalidades mates que sombras con shimmer, pero al igual que la anterior, las podéis combinar perfectamente y crear varios looks, porque cualquier sombra de ColourPop que vayáis a escoger, seguro que os funciona bien. Y ahora, de las dos que os voy a enseñar ahora mismo con sombras con un poquito más de tonalidad, son ambas colaboraciones que hicieron junto con Catherine Lights. En la caja de información os voy a dejar más alternativas de paletas que tengo ahora mismo de camino para España, que también me han gustado mucho, pero estas dos son de las que tengo mi poder que os quiero recomendar. La primera es la que ha sacado con la última colaboración, que es de Zodiac.
El packaging se lo ha currado una barbaridad, creo que es un packaging muy muy bonito. Tenemos un espejo ya en esta paleta, las otras dos no viene con espejo y creo que la Dream Stick tampoco. Esta es la única que viene con espejo. Y ya adentro tendríamos los tonos. Esta para mí es una paleta que ya os digo que tendríamos que combinar con otras paletas de tonos mate. Porque aquí hay bastantes tonos con shimmer, bastantes tonos llamativos, aunque sí que vienen algunos básicos que viene bien. Pero creo que esta paleta en combinación con una de tonos mate es lo mejor para poder sacarle de verdad partido a estas sombras. Principalmente la quiero recomendar porque los tonos que tienen con ese acabado con shimmer me enamoraron desde el segundo uno cuando vi los swatches de esta paleta. Y por eso pegué con ella. O sea, este de aquí es súper bonito porque es como un verde pero bastante clarito y yo los verdes me pierden. Así que por eso esta también os la voy a recomendar porque es súper bonita y menudo swatches acabo de hacer, no pasa nada. Y la última sería Dream Street y esta paleta me encanta. Esta es un poquito más natural que la paleta Zodiac, pero también tenemos tonos más intensos como puede ser este y este de aquí. Este tono es preciosísimo, este tono es una monada, al igual que aquí, y ya que estamos os hago uno de los mate, ¿vale? Por favor, no me digáis que esto no merece la pena, no merece el dinero, esto es muy bonito. Aquí tendríamos cuatro tonos de la paleta. Entonces con esto pues tenéis muchas alternativas dentro de Colourpop, incluso también si os interesa podéis crear vuestra paleta porque hay la opción de poder comprar varios tonos y customizar vuestra paleta, que tampoco sería mala alternativa, pero de paletas que ya tienen montadas tenéis muchísimas opciones, estas son cuatro de mis favoritas, pero recuerdo que os voy a dejar más opciones en la cajita de información. Y ahora, las últimas recomendaciones, dos de ellas no las tengo en mi poder porque están de camino para casa, pero he visto swatches y ha sido flipante, así que las quiero recomendar. Y la última, no sé dónde la he metido, pero me ha encantado y no sé dónde la tengo ahora mismo en mi casa. Pero bueno, voy a enseñar primero las dos que tengo de camino, que son de la firma Obsession. Esta firma está también dentro de lo que es la familia Revolution, así que en su página web la podéis encontrar. Y tienen un montón de paletas que tienen muy buena pinta y he estado viendo la calidad de las sombras y es muy buena. Así que una de las que he cogido tiene como los típicos tonos neutrales y algunos tonos más rojizos que me llamó mucho la atención. Aparte, lo bueno que tiene esta paleta es que podemos sacar el godet de las sombras y poder crear nuestra paleta customizada en una metálica, así que también eso sería buena alternativa. Y luego después de esa tengo una todo de tonos neutrales que me encantó, o sea, sé que es muy básico, pero no sé, básica totalmente, me encantó. Y la que os digo que no sé dónde narices la he metido es la paleta de NYX, ¿vale? Esta es la que os estoy diciendo que es la que es un poco más de precio caro en relación a todas las que os acabo de mencionar, pero es una paleta muy grande con un abanico de tonalidades enorme. Si me da tiempo a encontrarla antes de subir este vídeo, os pondré la foto con swatches y esas cosas, pero no será mismo donde la he metido. Pero esta paleta está bastante bien, si queréis a lo mejor no centraros exclusivamente en un tono diferente, sino coger una paleta bastante completa, creo que esta paleta también sería muy buena alternativa. Así que esto ya sería lo último que os quiero recomendar de paletas en este vídeo. Y nada chicos, espero de verdad que os hayan gustado las alternativas que os he recomendado en el vídeo de hoy. Por supuesto me gustaría saber cuál sería vuestra opción perfecta, ¿vale? Si os habéis enamorado de alguna de ellas o en caso de que os guste alguna que no haya recomendado en este vídeo, también ponedmela en los comentarios de abajo. Y por último, antes de despedir el vídeo, por supuesto acordaos que mañana tenéis vídeo nuevo en el canal y que en el vídeo del miércoles podréis ver un poco en acción lo que llevo en el rostro y explicado por qué lo llevo en el rostro, ¿vale? Esperaos al vídeo del miércoles para poder verlo todo. Pero nada chicos, si os ha gustado este vídeo por favor darle a me gusta, suscribiros al canal y acordaros de activar esa campanita para poder recibir las notificaciones. Así que nada, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!